blowing in the breeze. Songs we sung. Hola, tengan todos muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Cafi TV, aquí en la TV digital abierta. Hoy con un nuevo programa de Cafi TV. Y en compañía de mi compañero y amigo, el señor Gonzalo Butti. Buenas tardes, Gonza, ¿cómo te va? ¿Qué hace, Gustavo? Muy buenas tardes para vos y para todos los televidentes. Contento de estar en este segundo programa de Cafi TV a tu lado. Un programa cargadísimo tenemos hoy. Muy cargado, con muchas cosas, con muchas notas, con invitados, ¿eh? Tenemos invitados, también tenemos un árbitro invitado, tenemos un club invitado. Varias cosas para contar de este Cafi de este año 2015, ¿no es cierto? No, hoy nos han copado el estudio, se podría decir. Todo copado, sí, todo copado. Los vemos ahí atrás, tranquilo. Tenemos un cantante de tango también que nos vino a visitar, que también está ahí atrás viendo el programa. Así que bueno, comenzamos ya y comenzamos en esta tarde de 18-19, como siempre nos está viendo ahí en su pantalla. ¿En qué pantalla, Gonza? En tvclipdigital.com.ar. Podemos decir los teléfonos si nos quieren llamar. Exactamente, para comunicarse con nosotros tienen que llamar al 4249-7123. Muy bien, y ahora tenemos la opción de ver ahí un video con notas. Tenemos notas y reportajes con técnicos y delegados de clubes. Tenemos al Club Monte Grande. Exactamente, tenemos al Club Monte Grande y al Club Unión Argentina. Muy bien. Venimos con el video, disfruten de lo que es una tarde en Cafi TV, aquí por la TV digital. Me encuentro acompañada de Luis Díaz, que es el presidente de la Sociedad de Fomento de Monte Grande. Bueno, contanos un poco cómo está yendo este año y bueno, cuál es su opinión. Bueno, las expectativas de la Sociedad de Fomento siempre fueron el crecimiento de todo lo que sea la institución del deporte, pensando siempre en los chicos, ¿no? Para eso, obviamente que hay un trabajo tanto de los técnicos, la gente que trabaja conjunto, tanto Sergio Escobar como los padres, con el apoyo de ellos, que este año nos sirvió de mucho. Eso da que hoy estemos peleando ahí el ascenso, como quien dice. Julio está muy bien, bueno, en otras actividades también, como museos, tenemos jardín acá dentro de la sociedad. Hay cositas que se hacen dentro de los chiquitos que se trabaja bastante algo para ellos. Bueno, va creciendo. Esa es la intención. Bueno, mi nombre es José Fernando Flores, soy delegado de Unión Argentina Fútbol Club, perteneciente a la Liga Cafi, en la cual ya hace muchos años que participamos y tenemos la suerte de que en estos últimos 7 años hemos salido campeones anuales consecutivos. Y hoy se nos coronó la categoría 2004 campeón de la Copa de Oro. Para mí es una gran satisfacción representar a este club. Le doy el agradecimiento a su técnico Guillermo Ferro, a Nico Astabuzzi y especialmente a todos los integrantes de Cafi que nos brindan siempre su apoyo para poder seguir trabajando, que lo que más hacemos es apoyar a las instituciones que enseñan a los chicos, sacan a los chicos de la calle, le damos cultura a los chicos y que se dediquen a practicar un deporte sano para toda la vida. Ha sido un gusto, gracias por haberme escuchado. Muy bien, volvemos con lo que fue las notas con la gente de Unión Argentina y la gente de Monte Grande. Dos clubes que trabajan hace mucho en la liga, que juegan hace mucho en la liga con sus respectivos delegados y sus respectivos técnicos. ¿Y ahora qué tenemos, Gonza? Ahora tenemos los videos de las jugadas, ¿no? De lo que fue la Copa de Oro y Copa de Plata 2015. 2015, Copa de Oro y Copa de Plata. Disfruten a ver cómo fue los videos de esta linda copa que se realiza siempre aquí en Cafi 2015. Dale, vamos a verlo. Yeah,
Muy bien, volvemos luego de ver, de disfrutar lo que fue esta Copa de Oro, esta Copa de Plata, jugadas, lindas jugadas, interesantes, lo que desarrolló ahí el referí dirigiendo cada partido, los referí que participaron de esta Copa de Oro, Copa de Plata. ¿Viste muchos referí? ¿Cuántos referí desfilaron por esta Copa de Oro y Copa de Plata? He visto varios referí y gracias a Dios con muy buenos desempeños. Me tocó ver las semifinales, fueron bastante disputadas la mayoría, pero los árbitros lo supieron llevar adelante y la verdad que se vivieron lindas jornadas, ¿no? Ahí veía la gente algunos goles, algunas jugadas. La verdad penales. Que un penal, arrancó con un penal muy bien pateado por el nene. Muy bien pateado y los chicos se ponen a veces nerviosos algunos y otros tienen temperamento como para patear un penal. Una situación difícil con gente que está atrás del arco, que está atrás de en la mitad de la cancha mirando y observando a ver si van a patear el penal, si no van a patear, a dónde lo van a patear. Pero bueno, la verdad que disfrutamos de una Copa de Oro este año 2015 bastante complicada. Es verdad. Por la lluvia. Exactamente. ¿Sí? Bastante accidentada, digamos. Fueron creo que 3 o 4 fines de semana que se tuvo que suspender por lluvia. Y lo que pasa que vino en la Argentina, tenemos el Niño, ¿eh? El Niño, que es un tipo, un huracán que aparece, que va a estar ahora en el mes de diciembre, en el mes de enero. Así que la gente no va a poder disfrutar mucho de la pileta porque va a haber lluvia y tormenta, ojalá que no. Pero bueno, lamentablemente lo sufrimos, ¿eh? Lo del Niño, así que esperemos que cambie el tiempo y que sigamos con todo hacia adelante, con esta primavera, verano a full y bueno, para comenzar el año que viene con todo, ¿no? Programa no deja de sorprenderme. Además de periodista, sos meteorólogo ahora. Meteorólogo, exactamente. Hacemos meteorología. Y te quiero comentar que yo, ¿sabés dónde estuve comiendo hoy? ¿Dónde fuiste a comer? Me fui a comer a la oficina, ¿eh? A la oficina, el mejor restaurante de la Argentina, ahí en Lope de Vega y Margariño Cervantes. Le mando un saludo a Gastón, ¿eh? De la oficina, que siempre me recibe de las mil maravillas. También la gente de Maratón auspicia, también auspicia aquí Cafi TV. Exactamente, saludo grande para toda la gente de Maratón que seguramente esté mirándonos. No se vinieron corriendo hasta acá, pero la gente de Maratón presente aquí en el programa de Cafi TV. Y también la gente del General está aquí, ¿eh? Exactamente, nómbrala. La gente de General San Martín, que también es auspiciante de Cafi TV. Aprovecho para mandar un saludo a toda la gente del Club de Liniers. Muy bien. Y por supuesto, no falta nunca, la gente que siempre, si tenés algún problema en tu casa, ¿sí? En tu casa, te doblaste el tobillo, la muñeca, ¿sí? Ortopedia Faciolo te soluciona todo en Escalada 216, en el barrio de Villaluro. Le mando un saludo a Silvana, arquitecta de Ortopedia Faciolo, que siempre está trabajando ahí. Un saludito para Silvana. Sí, saludos, dice. ¿A quién? El señor Marcelo González. A Marcelito González, le mandamos un saludo a Marcelo González, que hoy no pudo estar aquí, pero siempre está con nosotros presente. Sí. Él pone el carterito atrás, pero no se ve muy bien. No se ve muy bien. Le parece que se viera, pero no se ve muy bien. Muy bien. Continuamos con. ¿Qué tenemos ahora, Gonzalo? Ahora tenemos los resultados de los campeones, ¿no? De lo que fue esta Copa de Oro y Copa de Plata 2015. La categoría 2001, Copa de Plata 2015, el campeón fue Trust. Categoría 2002 y 2003 fue el mismo club, el Club Flores Sur. Gran equipo Flores Sur, que se terminó llevando estas dos categorías. Yo creo que eran los candidatos y lo terminaron consiguiendo. Categoría 2004, ¿quién fue el campeón? ¿No ves? La categoría 2004, sí, Defensores de Junín fue el campeón. Al igual que la categoría... No, otra categoría no, la 2005 salió Mendeville. Mendeville es la gente de ahí de cerca de... ¿Cerca de dónde queda, más o menos? Aldo Bonzi, la gente de Aldo Bonzi, y después la categoría 2007, Miraflores fue el campeón. ¿Y Trust en la categoría? 2008. 2008 Trust. Hasta acá los campeones de Copa de Plata, Trust, Flores Sur, Defensores de Junín, Mendeville, Miraflores y Trust. Muy bien, Trust en la 2006, 2006 nos confundimos. 2006, ¿verdad? Va la 2006, me dice ahí el productor que nos confundimos, ¿no? Sí, va la 2006, salió campeón la gente de Trust. Sí, vamos con la categoría juntas, Gonza. Exactamente, categoría juntas, Copa de Plata 2015. Categoría 2000-2001, el campeón fue José Hernández La Salada. 2004-2005, Miraflores, el equipo de ahí del Bajo Flores, Miraflores salió campeón. Después seguimos con las otras dos. 2006 y 2007, también el campeón fue Miraflores. Y la última. 2008-2009, el campeón fue 12 de octubre. Muy bien, esos fueron los campeones, Los campeones de este año
esos fueron los campeones de la Copa de Oro. Ahora, de la Copa de Plata, Copa perdón, Plata, ahora vamos última, a pasar lo que es Copa de Oro. Categoría 2001, campeón Copa de Oro 2015, Sol de Mayo. Categoría 2002, Unión Argentina. Categoría 2003, Defensores de Junín. Categoría 2004, Unión Argentina. Categoría 2005, la categoría de el famoso Toto, ¿no? El campeón fue Scholem. Categoría 2006, Mendeville. Y categoría 2007, el campeón fue Trust. Muy bien. Esos fueron los campeones de oro. Vamos con la categoría juntas. También Copa de Oro. Copa de Oro, el campeón fue... Categoría 2000-2001, 12 de octubre. Categoría 2002-2003, Miraflores. Categoría 2004-2005, Maratón. Categoría 2006-2007, José Hernández. Categoría 2008-2009, el campeón fue Pedro Echagüe. Muy bien, esos son los campeones de la... lo que es Zona Oro. Exactamente, ¿eh? Los campeones de la Copa, Copa de Oro. Copa de Oro, Copa de Oro 2015. Bueno, hablando de esta Copa de Oro, vimos grandes equipos y a mí me sorprendió mucho el equipo de la 2003 de Defensores de Junín, ¿eh? Un equipo que juega muy bien, que tiene un gran jugador como es el número 5, un chico rubiecito que juega, un petizo que la rompe, la desarma. ¿Cómo era el nombre? ¿Se acuerdan ustedes por ahí? No, no se acuerdan el nombre. Pero este es un gran jugador, ¿eh? Donde tiene... Por supuesto, es una categoría que los padres son muy eufóricos, ¿eh? Gritan mucho, ¿eh? Como este... Son muy... ¿no? ¿Cómo lo viste a Defensores de Junín? Primero que coincido plenamente con vos, el chiquitito se juega muy, pero muy bien. Muy bueno. Y además tiene una gran categoría, no es que juega solo. Ya está, me acordé el nombre. Está muy bien acompañado. Nombre. ¿Cómo se llama? Ramos, ¿eh? Ramos. Y como siempre trae un ramo de goles, ¿eh? Para... para toda la categoría 2003, fue uno de los goleadores de la categoría, este chico Ramos, gran jugador, categoría 2003, de Defensores de Junín. También me acuerdo la de Toto, fuimos a ver... Yo iba a mencionar ese, vos nombraste Defensores de Junín. No el preferido, ¿no? Pero uno de los equipos que más me gustó fue la categoría 2005 de Scholem. El equipo de Evangelina juega realmente bien. Es un equipo muy compacto, ¿no? Porque la mano de Toto se defiende muy bien. Y cuando te ataca Luka Manusovic no le erra nunca al arco, son todos goles. Es verdad, Lukita Manusovic y también el jugador. Recordamos ese partido que lo fuimos a ver, en donde te voy a recordar algo. Vamos a recordar algo, justo después lo vamos a charlar más tarde. Ese partido justo tenemos para charlarlo. Justo Scholem ese día tuvo un solo tiro libre a favor, ¿sí? Un solo tiro libre a favor que fue gol. Y la gente de Unión Argentina tuvo 11 tiros libres a favor y no concretó un gol. Lo recuerdo que hasta encima habíamos tomado nota de la cantidad de tiros libres a favor que tuvo Unión Argentina y no pudo anotar ninguno, ¿no? Y Scholem consiguió un tiro libre que, bueno, fue un golazo. Y un partido muy cerrado donde ganó el equipo de Scholem 3-2, ¿eh? 3-2, un partidazo, gran gol de Manusovic. Gran gol de Manusovic, me parece que el primero y el segundo gol, un lindo gol. Donde tuvimos también a la categoría de Sol de Mayo, que también fue muy lindo partido, muy lindo partido. Bueno, hicimos una reseña, un repaso de lo que fue esta Copa de Oro, Copa de Plata, y ahora sí tenemos un cartel bien grande para que podamos divisar, y tenemos lo que viene, se viene ahora sí. La entrevista con el Club Trust. Con Fafi, ¿eh? Ahí la tenemos en pantalla, la entrevista con el Club Trust. Bueno, estamos con Fafi, aquí de Trust. ¿Cómo andas, Fafi? Una alegría inmensa, ¿no? Y una alegría inmensa, la verdad que sí, porque es la primera vez que llegamos a una final así. Nunca habíamos podido llegar a la final, y esta vez llegamos, y la verdad que muy felices por el triunfo y porque es una camada de mucha historia en la institución y se lo merecía. Una categoría que te dio mucha satisfacción. Una categoría que nos dio muchas satisfacciones, que transpiraron mucho la camiseta, que sienten los colores de acá y que, bueno, a lo largo de su historia en CAFI tuvieron tres campeonatos. Así que la verdad que es una camada que ha dejado mucho. ¿De los jugadores qué te llevas de la categoría? ¿Qué es lo más importante, lo que más valorás de ti? El compromiso, la pasión que le ponen. Lo que sienten esta institución. Un equipo con muchos valores, con muchos códigos, que aprendió a ganar y también aprendió a perder.
cosa que es muy importante, un equipo muy respetuoso y que siempre demostró en cancha que en las buenas y en las malas hay que dejar todo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Just cherubs in our tender skins, waiting patiently for life to go to the sins of the father down through the generation, always continued by the obedient son. Trains his children, emulate his wrath, and learn by example to follow in his path. Bueno, volvemos luego de ver todo lo que fue la publicidad y de ver lo que fue el videito que le pasamos con la gente de Trus. Y ahora tenemos invitados, ¿no es cierto, Gonzalito? Exactamente, Gustavo, tenemos invitados, nos han copado el sillón, el estudio. Así que si querés comenzar por presentarlos, así rápidamente empezamos a entrevistarlos. Sí, señor, empezamos por el niño, uno de los protagonistas de este campeonato, Amistad de Fútbol Infantil, nombre y colegio, te iba a decir, no, nombre y club, dale. Elian, y siendo Elian, categoría 2003. Muy bien, Elian, categoría 2003. Se presenta ahí el señor. Mi nombre es Sergio Suárez, soy uno de los técnicos de Venciendo Gigante. La tira de la mañana está en Banfield. Muy bien, se presenta el señor. Me conoce todo por Eddie Gauna. Soy uno de los profes que estoy a la tarde. También de Venciendo. Y se presenta el señor. El último. Mi nombre es Matías Monzón, de Venciendo Gigante. Estamos en la tira de la tarde de la Liga Café. Muy bien. Bueno, ¿cuándo comenzaron con Venciendo Gigantes? ¿El club cómo comenzó? ¿Y cómo llegaron este ustedes al club? Exactamente. Bueno, en realidad nos conocimos con Mati, nos conocimos en la escuela de técnico, hicimos en Nicolás Avellaneda. Bueno, ahí pegamos una amistad y yo en realidad lo había hecho por hobby, la carrera. Y él, bueno, cuando terminamos nos recibimos, me llamó, me propuso armar una escuelita y arrancamos en Flores. Sí, en Flores en el 2012. Bueno, después fuimos conociendo gente, de ahí pasamos a Sol de Mayo. Tuvimos 2 años en Sol de Mayo siendo de local. Y el año este año,
bueno, no arreglamos con Sol de Mayo, sino fuimos a Villaluro y a su vez habíamos abierto una escuelita en Itatí, ahí cerca de Puente La Noria. Y bueno, y por cosas de horarios y cuestiones de trabajo, bueno, yo me quedé en la mañana con la escuelita de la mañana, que sería Vencino Gigante Sur, y ellos están en Villaluro. Como yo no tengo para hacer todavía de local ahí, hago de local en Luro, donde están Eddie y Matías. ¿Dónde es? ¿Dónde están? Así podés nombrar a la gente y decir dónde se encuentra ahora Vecino Gigante, en qué calle, así se pueden dirigir a la escuelita de fútbol de ustedes. Nosotros estamos en Villaluro, una estación antes de Liniér, en la calle Yerbal 50-55. Yerbal y Calderón de la Barca, exactamente. Así es. Yerbal y Calderón de la Barca. La tira de la mañana, que más escuelita, la tenemos en Itatí y Atenas. Ahí estamos, es en el barrio de Itatí, que pertenece a Loma de Zamora. Tenemos un lindo trayecto de un lado al otro. Muy bien. ¿De qué juega el señor Elian? De 11. De izquierdo. Sí, de delantero. De delantero. Bien, de win izquierdo. Tenés muchos goles en el campeonato, hiciste muchos goles. ¿Cuál fue el gol? Yo sé que hiciste muchos goles. ¿Cuál fue el gol que más te gustó, el más lindo para vos? Y el de Montegrande. El que le hice a Montegrande. En una final, con mucho nervio. Y ese gol me gustó. Ese te gustó. Bien, ¿tenés compañero? ¿Querés saludar a algún compañero, algún amigo dentro de la categoría? Sí, a todos mis amigos del club, especialmente a la 2003. Y un saludo a Tommy, a ese jugador. Muy bien. ¿Gonza? Yo quiero preguntarle acá a los tres, ¿cómo preparan el año en base a que obviamente esto se encara con la formación del chico, ¿no? Que es lo más importante. ¿Qué es lo que le piden ustedes? Nosotros lo que trabajamos mucho con Sergio y con Eddie es un poco, sí, todo lo que tiene que ver con lo futbolístico, pero también un poco lo que es lo social, ¿no? Enseñarle al chico lo que es el respeto hacia, primero hacia nosotros, después hacia los árbitros, hacia los mayores, más que nada. Es algo que se está perdiendo en nuestra cultura, ¿no? Que los chicos no aprecian a los mayores, entonces eso es algo que le inculcamos. Que mejoren su comportamiento tanto en la casa como en la escuela. Somos de hacerle seguimiento también en el tema de los boletines, en muchas cosas trabajamos. Bien, eso es importante, ¿eh? Que sigan, que jueguen al fútbol, porque también estudien, porque es importante estudiar y jugar al fútbol. Y bueno, por supuesto que debe haber algún padre ahí que si no estudia en el sí, partido pasa, no juega, ¿no? Ahí pasa, pero bueno, nosotros tratamos de bueno, como dice Mati, de inculcar valores, que se fue perdiendo años atrás. Y sí, está eso, pero bueno, se trabaja cuando, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado de que mamás te plantean eso. Entonces, el trabajo nuestro, ¿cuál es? Bueno, buscar información y hacerle entender de que el castigo por un partido no es que el nene va a progresar en estudio, sino que hay que buscarle otra manera, otra herramienta para que el chico pueda cumplir con su estudio y no también a veces faltar a los partidos, porque sabemos bien que cuando uno está empezando, que nosotros que estamos empezando, nos hace falta a los jugadores. Y si los papás toman esa represalia contra el chico, al contrario, el chico se va a quedar en la casa y está sentado, no está haciendo nada, o va a estudiar la fuerza, que no hace sentido, sino que la idea es que estudie y que aprenda. Pero bueno, a veces se busca, no ha pasado, de buscar herramientas y elaborar temáticas, elaborar programas para que los papás lean y bueno, y entiendan. Muy bien, ¿cómo es el tema de los padres? ¿Cómo manejan el tema de los padres? Si hay presiones, no hay presiones. ¿Cómo es el tema con los padres? ¿Cómo lo maneja el club Venciendo Gigantes? Mirá, por ejemplo, nosotros armamos un reglamento interno. Ah, mira vos, bien. Bueno, bien. ¿Viste? Armamos un reglamento interno y bueno, se lo da a papá. Ahí se le avisa que no es nada contra nadie, porque sabemos que hay papás que son eufóricos, como usted decía hace un ratito en el programa. Y se lo da para que se lea. Y bueno, nada, al chico hay que alentarlo. Exactamente. Nosotros, por ahí,
somos los técnicos, por ahí a veces gritamos de más, pero sabemos también, o tenemos que tener en cuenta a quién le podés pegar un grito para que se despierte y a quién tenés que darle un aliento para que también se despierte, porque hay chicos que por ahí se cohiben con un grito. Y entonces, bueno, eso a los papás hay que hacerle entender, cuesta a veces hacerle entender a los papás que son muy eufóricos, pero la mayoría lo entiende y hemos tenido charla con papás y la verdad que no nos podemos quejar porque nos acompañan todo el tiempo. Bueno, ya que tenemos hacer entender a los padres, tenemos que hacer entender a los padres que tenemos teléfonos. Y al tener teléfonos tenemos sorteos. Y al tener sorteos, ¿qué sorteamos, Gonzalito? Sorteamos una pelota de fútbol. A todos aquellos que llamen al 4249-7123 estarán participando por una pelota de fútbol. Repito el número, 4249-7123. No sorteamos hoy ni el próximo programa, sino a fin de mes. Sorteamos casi cerca de la fiesta. Vamos a sortear una pelota para que los chicos de CAFI tengan la posibilidad, o los chicos que están viendo, siguiendo el programa, tengan la posibilidad de ganarse una linda pelota para que vayan a jugar a la playa, en la lluvia, en el viento, en el sol, donde quieran, pueden disfrutar de la pelota de CAFI. Una pelota hermosa, blanca y negra, o puede ser naranjita y negra, ¿no? Exactamente, para que la puedan usar en las vacaciones, ¿no? Ya que terminan el colegio. Un lindo premio, un lindo regalo para finalización del año escolar. Exactamente. Bueno, estamos con la gente de Venciendo Gigante, estamos con Elian, que es un gran jugador. Tuve la oportunidad de verlo. La verdad que Elian es un gran jugador. Estamos con Eddie, estamos también con Matías y estamos con el señor Sergio, que también, para el que está aquí, sabe que es baterista, ¿no es cierto, Sergio? Baterista también, aparte director técnico, ¿no? Músico, músico. Justamente, batero no, pero bueno. Me pasaron baterista en un momento, pero bueno. Toca no, la guitarra, dicen, sí, ¿no? Sí, sí, tengo un par de... Ando incursionando también en la música. Dice que la música y el fútbol van de la mano, ¿cierto? Exactamente, ¿no? Sí, tal cual. Sí, lo sé por un amigo mío que es músico y ahora va con el fútbol. Lo tengo presente siempre. Ahora, siempre. ¿Cuántas veces entrenan por semana y en qué basan su entrenamiento? Entrenamos dos veces por semana. Y cuando se acerca algún partido importante, tratamos de que sean. Buscamos horarios. Tratamos de acomodarnos en el club para que nos den una horita más. Y cuando hay algún partido importante, tratamos con esa categoría de trabajar un poquito más las cosas que nos faltan. Y dos veces en la semana, digamos, el lunes y miércoles. ¿Y un balance del año? ¿Cómo creen que le fue? Este año muy bien, la verdad que muy bien, porque nos propusimos con Mati, con Sergio, a principio de año, de lograr. Mejorar lo que habíamos hecho el año pasado y hemos logrado. Y a pesar que nos falta, obviamente, chicos, nosotros somos nuevos en esto. La venimos luchando con humildad y lo que nos propusimos lo logramos. Hemos sacado campeona una categoría. ¿Cuál categoría, Eddie? La 2003. La 2003. Ahora, el torneo final. Justamente la de Elian. La que Elian nombraba el gol de recién. La verdad que fue un partido muy 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 lindo porque llegaban los dos invitos, Montegrande y Venciendo Gigante, y dio la casualidad que el último partido jugaban los dos. Y fue faltando dos minutos, acá el crack hizo el gol. Muy bien, ¿con qué seguimos, Gonzalito? Ya para llegar al final y para despedirlos, que el nombre de la gente de vuelta a la calle donde están y qué día pueden ir a entrenarse aquellos chicos que quizás están buscando club. De lunes y miércoles de 17 a 30 a 21 horas infantiles, tenemos juveniles, femenino, importante también. Importante, ¿eh? Femenino y juveniles, la verdad que hay muchos chicos juveniles que por ahí no tienen posibilidad en otros lados y la liga ahora con esto del tema de juveniles, qué sé yo, aparecieron muchos chicos que tienen ganas, que por ahí no tienen posibilidad en otro lado. Y estamos en Yerbal 50-55, ahí en Villaluro. Muy bien, les agradecemos, pero no los despedimos todavía porque los invito a que vean los videos, el video de la entrega de premios de la Copa de Oro y la Copa de Plata. Muy bien, vamos a ver la entrega de premios. Dale. Dale.
our tender skins, waiting patiently for love. So free. Bueno, volvemos aquí en Cafi TV por la TV Clip Digital, ¿eh? Y tenemos saludos luego de la pausita que tuvimos. Le mandamos saludos a la Mónica de Banfield, Evelyn de Lomas del Mirador, ¿eh? Que están viendo el programa y nos están siguiendo a través de TV Clip, ¿no es cierto? Sí, yo aprovecho y también mando saludos al grupo del colegio La Mitre, que también nos están mirando, así que saludos grandes para ellos. Muy bien. También agradecemos a la gente de la oficina, a la gente de Ortopedia Faciolo y también a la gente de San Martín y Maratón que nos acompañan siempre aquí en Cafi TV, en TV Clip Digital. Y hoy en compañía de un árbitro legendario de Cafi que lo vamos a presentar con nombre, apellido y con todas las letras al señor Sergio Aníbal La Roca. Buenas tardes para vos, Sergito. ¿Cómo te va? Buenas tardes, muy bien. ¿Todo tranquilo? Contale a la gente qué sos en Cafi. Sos el presidente de los árbitros, sos el que da los cursos en árbitro de los árbitros. ¿Y cuándo arrancaste a ser referí? ¿Y por qué arrancaste a ser referí? Te las hice todas juntas. Soy, el presidente. Soy el que estoy a cargo de formar a los árbitros nuevos. Estoy dirigiendo desde el año 2002. Como empecé, querés saber, de casualidad, yo fui como papá a ver a mi hijo, resultó que faltaba un árbitro y bueno, como yo era el que más entendía el tema del barrio fútbol, me pusieron a dirigir a mí y alguien que estaba afuera vio condiciones y dijo, me propuso ser árbitro. Y bueno, así empecé con el arbitraje y hasta ahora. Me gustó, no sabía que me iba a gustar tanto ser árbitro y de fútbol infantil. Me favoreció mucho haber trabajado muchos años. Yo trabajo en el Ministerio de Educación y hace 28 años. Y los primeros 13 trabajé con chicos. Y eso me facilita mucho la tarea del arbitraje. Pero bueno, después Marcelo me confió este año el tema de la formación de árbitros. Que seguramente en el año 2016 va a empezar en la segunda quincena de febrero. Muy bien, empieza, ya tenemos más o menos la fecha, en la segunda quincena de febrero venimos a preparar con, primero que es un teórico y después contarle a la gente, primero es un teórico y después vamos a cancha, ¿no es cierto? Sí, van a ser más o menos tres o cuatro clases teóricas y después las que sean necesarias dentro de la cancha, en partidos amistosos y con público.
que en definitiva es lo que más me importa a mí. El tema del escenario y el tema de la reacción de los árbitros ante los padres. Ante cualquier situación, ¿no?, de partido. Claro, claro. Yo por lo menos lo que yo entiendo que Marcelo busca de mí es el tema de darles la impronta de que los árbitros sepan manejar público. El reglamento es el reglamento, lo que corresponde, pero el tema del fútbol infantil es muy sensible, el tema de los padres y del público, y bueno, buscamos con algunas premisas manejar ese tema. De todos los partidos que vos venís dirigiendo, que son muchísimos, ¿no?, a través de los años, tenés muchos años en el arbitraje, ¿cuál fue ese partido que dijiste, uy, qué partido complicado, terminé exhausto? La verdad que disfruto mucho el partido, pero ¿cuál es el partido ese que dijiste, este fue el mejor partido mío y el más difícil? Y fue hace unos años, eran un equipo ya no compite más en CAFI, que era Vicente López, y jugaba un clásico contra 3 de noviembre cuando eran dos equipos ultra competitivos en categoría 94 en cancha de Vicente López. Iban los dos primeros, sabíamos de antemano que los dos equipos tenían chicos en Boca y en River, y se armó una final espectacular con 200, 300 personas afuera. El arbitraje me salió divino. Yo creo que ese día me recibí de árbitro. Digo yo siempre que ese día me recibí de árbitro porque me salió todo bien. La gente se fue muy conforme y el partido fue muy caliente, pero muy leal. Es el partido bisagra, ¿no?, que te cambia. Sí, 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 ese fue el partido que yo sentí que bueno, que me había gustado, que me había ido con una adrenalina, con algo positivo. ¿Y tu opinión, qué es lo mejor y qué es lo peor del arbitraje? Lo mejor son los chicos. Lo peor, lamentablemente, es lo que a lo mejor sin querer se crea que es los padres que confunden. A veces confunden, no colaboran. No colaboran, confunden. Yo siempre le digo a los chicos que cuando empieza el partido, una final, le digo, lo que llegaron a la final son ustedes. Los que están afuera son de paz. Y los que están afuera quieren ganar como si estuviesen adentro de la cancha. Y eso a veces pone nervioso a los chicos y complica un poco la jornada, pero bueno. Por eso en el curso hago hincapié en esa parte, en la parte de las 5 o 6 premisas que yo le doy a los árbitros nuevos para que manejen la situación. ¿De los árbitros que nuevos ves a varios con muy buen futuro? Yo promocioné 10, 11 muchachos y chicos. Algunos son chicos y sí, hay algunos chicos que les veo futuro. Que les veo futuro. No sé si no quiero nombrarlos porque no quiero ser injusto con otro, pero sí, hay algunos que les veo futuro. ¿Cómo viste la Copa de Oro en esta etapa, en esta última etapa que fue las finales, ¿no? Porque viene la primera etapa, la segunda y bueno, la tercera son las finales, donde se ponen los partidos, se ponen más chivos, más duros y donde llegan en realidad los mejores. Los mejores. Picante. Picante como siempre y bueno, pero es así. Ahí llegan los mejores, los chicos son los más pícaros, son los que mejor juegan, son los que más mañas tienen, y los padres también, son los peores padres, o sea, porque los chicos acostumbran a esos padres a ganar y cuando llega la derrota algunos no están preparados para la derrota. Entonces ahí es cuando se complica, pero salió todo muy bien. Salió todo muy bien, yo hice muchas finales, muchas semifinales y no tuve ningún problema. ¿Te acordás de los años que dirigiste? ¿Te acordás de alguna jugada así, como en alguna jugada rara que te tocó? ¿Alguna situación rara de partido? No esa que te dicen, viste, siempre que pasa la paloma por el medio de la cancha, pega la pelota en la paloma. Esa no, pero otra situación rara o similar a esa. Algo que te haya quedado marcado en tu cerebro. La más curiosa, que terminó en una expulsión y con toda la cancha riéndose, fue en un club que era un colegio llamado San Roque, que tenía un patio inmenso donde se jugaba y los arcos tenían ruedas, se corrían con rueditas. Entonces, una categoría grande de juveniles, el arquero era un arquerazo de San Roque,
saca una pelota, vuela de palo a palo y el pibe con el envión pasa de largo y cuando le van a definir en el rebote, el pibe se corre, corre el arco y la pelota se va afuera. Corrió el arco, entonces... Era un empujoncito, ¿no? Las ruedas, claro, hacían el trabajo. Corrió el arco y evitó el gol. Y pobre, o sea, nos hizo reír a todos, pero le cabió la expulsión, o sea, no quedó otra. Pero fue una jugada curiosa. Fue una jugada que siempre me acuerdo porque, es más, es un tema que a veces toco en el curso porque puede pasar. Esas cosas raras pasan en el arbitraje. ¿Y muchas expulsiones? ¿Cuántas expulsiones tenés? ¿Te acordás? No. Nada. No sos de expulsar tanto. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo sos como árbitro? ¿Cómo te definís? ¿Riguroso? Para nada, para nada. Los chicos tienen que entender, los árbitros nuevos, son dos o tres cosas fundamentales que es, estamos dirigiendo chicos. Sentido común, criterio, y nada más. O sea, sentido común, criterio, carácter, firmeza, no volver atrás. Lo que se cobra está cobrado, lo tienen que entender así y nada más. Y si me equivoco, no ser soberbio, pedir disculpas. A lo mejor me equivoqué, bueno, sí, no lo vi. Y lo que yo vi es lo que cobré y punto. O sea, ahí se cortó. Y sentido común porque los chicos son chiquitos y a veces ponen una manito de más. Y se puede dejar seguir alguna jugada, pero bueno. No tengo problemas, es más, a veces... hago cosas que a lo mejor no son convencionales y están fuera del reglamento, pero que son efectivas. Entonces, mientras a mí me sirvan, yo utilizo. Que sirvan al juego, que es lo más importante. Por ejemplo, yo, por dar un ejemplo, a mí se me juntan dos chicos cara a cara con intenciones de pelearse, por ejemplo. Los miro, le digo, chicos, si tienen ganas de pelear, hablen con papá y vayan a Luna Par y hagan bolsa. Acá jugamos a la pelota. Y listo. Si tienen ganas de pelear, se vayan a Luna Par y practiquen boxeo, si es otro deporte. Si vienen acá, vamos a jugar la pelota. Y si no, y lo entienden. Los pibes no son tontos. Los pibes lo entienden. El tema es frenar a los dos. Siempre. Que son los que complican a veces la tarea del árbitro y la tarea de todos. Que tratan de hacer lo mejor para los chicos. Ellos a veces buscando, creen que buscan lo mejor para los chicos y lo terminan a veces dificultando. Siempre. Siempre que se complica una jornada, se complica por gente de afuera. Se pelean dos chicos, llegan a las manos, los separas, salen de la cancha, descansan 5 minutos y listo. Cuando entra uno de afuera, se complica todo. Sí. Muy bien, estamos aquí con Sergio La Roca y le recordamos a la gente, o le decimos a la gente que tenemos el torneo de verano año 2016. A partir de febrero se viene el torneo de verano 2016, donde vas a estar, ¿no? Seguramente. Ya está abierta la inscripción, así que los clubes que se quieran anotar se pueden acercar a la Liga Joaquín B. González 1511 y se pueden inscribir para el torneo de verano 2016, que según me cuentan arranca la segunda quincena de enero. Exactamente, la segunda quincena de enero. Y también le queremos comentar a la gente que tenemos un sorteo de una pelota, ¿sí? Y se pueden comunicar o llamarnos. ¿A qué número, Gonzalito? Al 4249-7123. 4249-7123, llaman y entran en el sorteo por la pelota de Cafi. Sergito, ¿viste algún equipo? ¿Cuál fue el equipo que dijiste, este me gusta porque juega bien al fútbol? No sé que viste varios, ¿no? Pero uno que, digamos, por característica te da gusto verlo, te da gusto dirigirlo. A veces te da gusto más verlo y otras veces dirigirlo, porque a veces hay equipos que no son tan lindos como juega, pero tienen tanta... vibran tanto dentro de la cancha, meten mucho y te gusta también. Recuerdo algunos equipos. Puedo nombrar varios, ¿eh? Sí, te puedo nombrar algunas categorías de cover, jugaba cover. La mayoría de los equipos trataban bien la pelota. Guille, técnico de Unión Argentina, cuando estaba con República de México, siempre trataron bien la pelota. Y bueno, hay un montón. Después hay otros que juegan muy bien, pero más basado en la presión. Presionar y más definición y no tanto toque y buen trato de la pelota. Pero bueno, hay muchos equipos. Recuerdo esos dos porque me acuerdo que siempre eran equipos que ganaban. La 2000, la que ganó de Yole en la final el otro día, me gustó. Me gustó el chiquitito del medio. Buen jugador. Un jugadorazo. Peticito, si no me equivoco, vos dirigiste la semifinal. Yo dirigí la final. ¿La final también? La final. La semifinal no la dirigí. Dirigí
No, la final, en la cancha de San Martín se jugó un día viernes. El día viernes, exactamente. El día viernes se jugó entre Yolen y Unión Argentina, dos de los mejores categorías 2005, donde ganó 3-2 el equipo de Yolen. El equipo de Yolen ganó, donde jugaba este chico Toto, donde juega Manusovic, donde juega el jugador Estefano para Unión Argentina, que es un gran jugador, el 5 de Unión Argentina, un gran alto zurdo, muy buen jugador. La verdad que lindos partidos. Y en la Copa de Oro, ¿te gusta la definición por penales o te gusta que los partidos terminen así en los 15-15? No me gusta mucho el alargue. Sé que te gustan los partidos, a vos te gustan los partidos interesantes, que tengan esa... Sí. Que sean emotivos. Que sean emotivos, no te gustan los partidos planchados. Me gusta que el partido termine con un resultado a favor de uno de los dos equipos. Pero en caso de empate me gusta la adrenalina del penal porque a los chicos les gusta definir por penal y porque en definitiva los equipos de primera definen por penal y ellos ven eso y lo quieren imitar. Exactamente. Por ahí no me gusta mucho el tema del alargue porque a veces cuando un partido termina medio picante es como que lo pica más. Exactamente. Nada más que eso, pero es una opinión, nada más. O sea, no, es indistinto. Se viene el torneo de Gualeguaychú, se viene el torneo de Gualeguaychú los días 27, 28 y bueno, hasta 29 te podés quedar en el torneo de Gualeguaychú. Tercera edición del torneo Gualeguaychú, año 2015, una ciudad fantástica, esta ciudad de Entre Ríos, donde podés disfrutar del sol, de la playa, del río, de muchas cosas que tiene este Gualeguaychú, aparte de ir a jugar al fútbol y disfrutar en familia, disfrutar con los jugadores, en los hoteles o donde vayas, a Bungalú. ¿Vos vas a Gualeguaychú? Sí, este año voy, fui el primer año y este año voy otra vez, porque me encantó la experiencia y está buenísimo, la verdad que sí. Vamos a ver cómo resulta. La otra vez dirigimos un montón, vinimos muy cansados, pero salió bueno, estuvo muy bueno. Es agotador, ¿no? ¿Cuántos partidos llegaste a dirigir en el día? Y yo recuerdo que ese torneo hice todos los senior, hice los juveniles y hice los femeninos. En una cancha que era grande. Hice un montón de partidos por día, casi 9 partidos por día. Muy bien, estamos con Sergio La Roca, lo despedimos. Muchísimas gracias por haber estado acá. Pero antes de despedirte, quiero que veamos, ¿sí? Juntos, porque te vas a quedar, ¿no? Con nosotros. Vemos un amigo tuyo que le hicimos una nota, que es un árbitro. Viene directamente el señor. Bueno, presentalo, El Oso. El Oso Tepper, dale. A ver, estamos con el Oso Tepper. Buenas tardes para vos, Oso. ¿Cómo andás? Muy bien, buenas tardes para todos. Bien. Ex jugador de fútbol, ¿no? Ex jugador de fútbol, hace rato que lo jugás. ¿Dónde jugás? Acá jugué el Defensor de Belgrano, la Madrid, Cristian Suárez y el Blooming de Bolivia. ¿Qué experiencia tuviste en Bolivia? ¿Qué te pareció jugar afuera? Y lo primero, adaptarme no fue fácil. Antes, ahora van todos con la señora, con los amigos, con los papás. Yo estuve solo, quedé acá nomás, pero bueno. Y la parte más baja de Bolivia es el debut de la sierra, eso me ayuda mucho, que no hay altura. Pero tuve un año lindo ahí en el Blooming y fue bueno, una experiencia. Sacaste muchos compañeros de ahí, tenés muchos amigos en el fútbol, hiciste muchos compañeros. Y eso fue muy grato, y nos hacen amigos, pero pocos. Lo que sí que es un fenómeno, Echeverri, el diablo. ¿Cómo lo valió Echeverri? La historia 70, Diablo Echeverri, gran jugador de la selección nacional boliviana. Y el único creo que salió allí, mediocampista, de lujo, después está Sandy, Rilma, Pan y Agua, el número 9, pero bueno. Muy bien, en la Argentina estuviste de directivo o algo así en la Madrid, ¿no? No, en la Madrid es un club que amo, que me dio nacer. Yo jugué Baldosa, Baby Fútbol, tuve inferiores y llegué a primera. Y bueno, es un club que me dio nacer y es un club que yo me la sangre y voy arriba. ¿Cómo te llega la etapa del arbitraje? ¿Por qué te dedicas al arbitraje? ¿Por seguir en el fútbol? ¿Porque te gusta realmente ser árbitro? ¿Te gusta impartir ley? No, mirá, el tema, yo estaba en Juventud, creo que la Copa de Oro, año 2007, y bueno, un altercado con un referí, yo estaba ahí
en el club viendo la televisión y le dije quédate atrás mío que nadie te va a tocar porque querían pegar. Bueno, de ahí después de la noche hubo una fiesta, no sé, los dos o tres sábados siguientes, y con Marcelo y usted y los más, que no lo quiero nombrar, bueno, me dijo sí que hace partimos algo lindo, pizzas, cerveza, gaseosa, y dijeron si quería entrar a la liga. Bueno, me gustó, yo a los chicos los quiero mucho a todos. Y bueno, me engañé y fui referí a partir del 2008. ¿Y te gusta la profesión? Es linda, linda, hay que saber interpretarlo, no cualquiera referí. No es fácil ser referí. Uno, hay cosas de referí que no lo siento, de referí que sí, hay que interpretarlo. Pero bueno, es una misma pasión. Y quiero agradecer a los clubes que son buena leche, que colaboran con el espectáculo de los chicos, que entienden que la Liga CAFI o el MAVI son de los chicos, no de los padres. Y hay técnicos y delegados que colaboran con eso. Y eso yo estoy muy orgulloso. Y aparte que es otra cosa, ya termino. Le digo, tengo que hacer a Marcelo, por la oportunidad de poder dirigir, que me da trabajo, y esta liga de CAFI yo la amo mucho. Estoy orgulloso de estar con CAFI. Muchísimas gracias. No, por favor, paso a todos. Suerte. Y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas. Muy bien, volvemos luego de la nota al oso Tepper y estamos en los últimos minutitos, segunditos, ¿no? De este segundo programa. Y le quiero mandar un saludo especial a Lili Zapata, la vicepresidenta de la Liga, al señor Marcelo González, un saludo grande, a Daniel Alberto Bronstein, también a Nicolás Toledo, también participante de la Liga, y también a Rodimar, Rodi, que es el productor nuestro y que siempre está trabajando con nosotros, estamos muy contentos. A Ricky también le mandamos un saludo grande. A Ricardo Hueves, que está aquí también con nosotros, árbitro de CAFI y también cantante. Y también le mandamos a Juan Carlos, a Leandro y a Fer, que están en la producción atrás, son los que laburan con nosotros siempre, y gracias por recibirnos aquí. Gran laburo. Así que gran laburo hacen siempre y nos ponen de la mejor manera posible. Nos vamos despidiendo, Gonzalito. Exactamente, nos encontramos el próximo viernes. Sí, señor, el próximo viernes. Chau, hasta el próximo viernes. Chau. So free, blowing in the breeze.